Carasso Foundation was set up in early 2010 by Marina Namias, who was the only daughter of Daniel and Nina Carasso. Daniel Carasso being the founder of Danone, the yogurt brand, in France and in the United States, because you might know that Danone is Spanish and was founded by his own father in 1919 in Barcelona. And then Daniel created the company in France and then in the States. So when he died in 2009, his older decided to create really a family private foundation. There is no link with the company. It's really a private foundation. Very soon she decided that she will act in two main domains. One, with a strong link with food, at the beginning being something around nutrition, and then culture, because I would say food, of course, was a professional story of Daniel Carasso, and culture was a family story with his wife, Nina Carasso. Nosotros en Fundación Tomillo somos una entidad que lleva 35 años, 34 exactamente, trabajando en España. Es una entidad también, una fundación, como la Fundación Daniel y Nina Carasso, es una fundación privada y surgió precisamente en un momento en el cual en España había un índice de desempleo elevadísimo, como ha sido la última crisis que hemos vivido. Entonces, bueno, una familia de empresarios, la familia Lantero, junto con Manuel Fierros, decidió que querían hacer algo. Y vieron que en los barrios del sur de Madrid el índice de desempleo era muy superior que en otras zonas. Entonces empezaron a hacer programas de formación para el empleo en estos barrios. En la actualidad mantenemos esta línea de actuación. Nosotros trabajamos exclusivamente en barrios del sur de Madrid y nuestro modelo, por una parte, es de investigación-acción, es decir, siempre tenemos un foco importante en cuál es la realidad y cómo están funcionando las cosas para ver qué actuaciones tenemos que tomar en base a la misma. Y también es un modelo de modelización y transferencia del conocimiento, porque somos conscientes que nuestro ámbito geográfico es reducido, bien que tenemos en la última memoria, en la de 2016, más de 12.000 beneficiarios en el año 2016, pero aún así, para conseguir mayor impacto, pensamos que hay que llegar a más personas y como no tenemos vocación de ampliar el ámbito geográfico, tenemos un modelo de modelización y transferencia del conocimiento. But when we started the foundation, we did what I suppose any kind of organization would do, was to make a kind of a feasibility study and to understand, to try to see where the needs were. And we had we bring all together a lot of different experts, most of them being scientists from an international background. And it came very shortly that nutrition was not enough, that we have to face a problem on a systematic approach, and that's why we came up, we ended with the idea of supporting sustainable food systems. It was, I would say, more or less 9 years ago, and the idea of a sustainable food system within this systematic approach was rather new. Now it's something that came up. I mean, sustainable food is something you've heard in the press, in the radio, and many partners working with that. But at the beginning, I mean, 10 years ago, it was rather new. And you had very, very few people in the academic world who was working on that kind of systematic approach. That means working with different disciplines: nutrition, ecology, environmental science, social sciences, economics, nutrition, etc., etc. Nos encontramos con esta realidad. Los chicos del área de electricidad tenían unas dificultades crecientes de acceso al mercado laboral. También nos encontramos con otra realidad. En los barrios donde nosotros estamos trabajando, empezó a darse con mayor intensidad que de forma previa situaciones de pobreza energética. En muchos casos no se podía pagar las facturas de electricidad que suponían el tener calefacción en casa. Y por otro lado teníamos otra línea de actividad, esta en la parte de formación para el empleo, ligada a temas de jardinería, que empezó también a tener cada vez dificultades crecientes de acceso al mercado laboral.
Y entonces vimos que necesitábamos afrontar la realidad en la que estábamos de otra manera en esos tres ejes concretos que nos estaban dando problemas en ese momento. Lo que hicimos fue lanzar un proyecto en el cual incorporábamos módulos de eficiencia energética en formación profesional de electricidad. Las prácticas de los alumnos se hacían en casas que nos derivaba servicios sociales en los barrios donde trabajamos, que estaban las familias en situación de pobreza energética. Y otro de los ejes era redefinir toda la parte de jardinería hacia un modelo de cubiertas vegetales en los edificios. Esto que permitía, tenía también efecto térmico, las viviendas se enfrían y se calientan menos, va contra temporada si tú tienes un aislante superior, y tiene también un efecto positivo sobre los temas de contaminación.